historias más controvertidas de las que se produjeron en el Nuevo Mundo. Yo soy Catalina Erauso, nací en 1585. Mis padres fueron Miguel de Erauso y María Pérez de Gallara. Fui internada en el convento de San Sebastián. Tras la riña con una novicia, fui encarcelada. A los 15 años de edad, me escapé y fui de pueblo en pueblo vestida de hombre. En 1602 viajé a América y la primera tierra americana que pisé fue Punta Araya. En ese momento comencé mi vida como soldado. Debido a que al llegar a este lugar tuvimos que asaltar una fortificación enemiga. Entonces dejé de ser grumete para servir como hombre de armas. En 1619 participé en la batalla de Arauco, de Chile, contra las tribus mapuchos. Tras demostrar la valentía y destreza en el campo de batalla, me nombraron como alférez, como el cual todos me conocen. En una de las batallas que tuve, fui padrino de un soldado y mi contrincante, cual peleé, salí victoriosa tras esta batalla. Al mostrar su identidad, mi contrincante, me di cuenta de que era Miguel, mi hermano. Al buscar a un sacerdote y a un médico, me di cuenta de que era demasiado tarde. Finalmente decidí marcharme de Concepción, donde había matado a mi hermano, y marché a Tucumán. En un viaje en el que pasé muchas penurias, pero conseguí salir adelante con la ayuda de una mestiza. Tuve algunos problemas más como peleas, cárceles, heridas, hasta penas de muertes revocadas. Al viajar a Europa con el Papa Bonifacio VIII, me indulgó de mis pecados. Viajé a México y desde ahí se desconoce mi muerte. Fui enclaustrada. Me escapé a los 15 años y fui de pueblo en pueblo como hombre. En 1602 viajé a América y la primera tierra americana que pisé fue Punta Araya. Una pregunta. En 1619 participé en la guerra de Arauco. Ya, mi ya fue ya.